buenas tardes, amigos de Lucha Libre Entre Nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos a este gran cierre de temporada de Lucha Libre ULPEM. Ya ustedes lo saben, por Lucha Libre Entre Nosotros. Les saludamos desde el gimnasio Halcón Galáctico, ya que esta noche tendremos una gran función de lucha libre en una primera lucha, un triangular Tiburón, Black Fly y el debutante Megalodón, en donde va a ser un triangular entre estos tres gladiadores. En la segunda lucha por el campeonato de tercias, el Curita del Diablo, Dabura y Clarinete, que son los actuales campeones, se enfrentan a Dragon Extreme, Killer Clown y Matanza en la segunda contienda de esta noche. En la lucha semifinal tendremos a Striker, el consagrado, enfrentándose a Boomerang y Conin. Y para la lucha estelar tendremos relevos mixtos. Están de vuelta Guerrera Isis haciendo tercia con Dogman y Zebra Jr. por enfrentarse a la Princesa Azul y Estrella 2000 y Nuclón. Este gran cierre de temporada, les damos la más cordial de las bienvenidas. Se ha dado la segunda llamada. Estamos a punto de comenzar con las acciones. Sean todos ustedes bienvenidos a Lucha Libre Entre Nosotros, Lucha Libre ULPEM, para todos ustedes que nos siguen. Pues buenas tardes, amigos de Lucha Libre Entre Nosotros, sean bienvenidos para esta gran batalla campal en donde reaparecen Taro Jr. y Kaiton y el debutante Megalodón, al cual le deseamos toda la suerte y todos los éxitos de aquí en adelante. Ahí vemos a Black Fly enfrescado en un mano a mano, en un duelo en contra de Taro Jr. También vemos a Kaiton, que baja del cuadrilátero para encontrarse con Taro Jr., al cual ahí está pues repartiendo candela Kryton. También arriba Megalodón, le están dando la bienvenida a Tiburón y Black Fly. Los dobla en cuanto a tamaño y en cuanto a peso. Cuidado, señoras y señores, hay un choque, doble lazo al cuello para Megalodón. El raquetazo que le da Taro Jr. Ahora Kryton lo deposita en la lona Taro Jr. y ahí con esa Cristo, ese castigo a los brazos, dice que no se rinde. Sería el primer eliminado de esta batalla campal, pero hábilmente ve hacia la cuerda y salva su vida. Ahí ya está repartiendo cuerazos el Black Fly, el joven sensación, el ídolo de las damas toluqueñas, este Black Fly. Señoras y señores, ustedes pudieron escuchar el cuerazo que acaba de dar Black Fly. Ahí viene Megalodón, que está reaccionando tras este embate que estaba sufriendo hace unos minutos. Ahí vemos a Taro Jr., que está muy adolorido, el cinturonazo en la espalda para el Tiburón. Del otro lado tenemos, ahora van a darle su bienvenida al joven nuevo Megalodón. El cabezazo en la entrepierna para el Tiburón. Ahora vienen con Taro Jr., castigado por Kryton. Ahí sobre las cuerdas lo podemos ver en primer plano en la cámara. Sean todos ustedes bienvenidos a este gran cierre de temporada que está teniendo, que está presentando para ustedes Lucha Libre ULPEM. Ahí viene la patada de Kryton sobre Tiburón. Estamos viendo una gran contienda y los gritos para el debutante también. Se hace presente su porra, el doble lazo de estos dos hombres que tras el debut de Kryton se habían enfrascado en una rivalidad, pero el día de hoy están haciendo causa común. Ahí vemos el lazo al cuello para el Tiburón y la patada a la espalda de Black Fly, que también trae porra. Ahí vemos a Tiburón, que es sacado del cuadrilátero. Ya iba sobre de
Crichton, este Black Fly, pero vieron ingresar al debutante y ahora se encausa común y doble patada hacia el cuerpo de este Megalodon. Un raquetazo por parte de Tiburón para Black Fly. Entre técnicos están dando candela. Hay tres técnicos y dos rudos, señoras y señores. La patada a la espalda del Tiburón para Black Fly. Y ahí viene Megalodon. Las patadas dobles en cascada hacia arriba. Enorme lo que acaba de hacer Megalodon. Y ahí pide el apoyo de la gente Megalodon. El raquetazo que pues intentaba hacer mella sobre él. No lo logró. Ahí viene la cargada de bombero con zambullida samana. Rebotando toda la humanidad del Tiburón. Ahí viene con una cruceta en la pierna. Intentaba rendir Black Fly. No, no le sale. Y ahora el cabezazo en la entrepierna, que podría haber sido castigado, sancionado como foul. Ahí viene Black Fly, que está bajando del encordado. Ahora toma Fly a Tiburón para repartir candela, repartir golpes a diestra y siniestra. Aquí no hay compañeros, aquí no hay amigos, aquí todos son rivales en este tipo de luchas. Ustedes, no es la primera vez que les traemos una batalla de este tipo. Ahí vemos la causa común que están haciendo. Los únicos que han hecho causa común son Black Fly y Crichton. Ahí están lesionados, señoras y señores. El grito de apoyo para Megalodon, ustedes lo pueden escuchar. Señoras y señores, esta es la primer contienda que les traemos a ustedes para este cierre de temporada de Lucha Libre Premium. Rebote en cuerdas por parte de Taro Jr. y lo recibe con la patada en el estómago Crichton. Ahora Tiburón, que se va sobre de Crichton, y pues Black Fly, su gran rival de este Crichton, lo recibe con un cuerazo. Ahí vamos a ver, van a utilizar el poste. Sí, señoras y señores, lastimando pues toda la humanidad de Tiburón. Ahora quedan mano a mano los dos hombres más pesados, los de mayor estatura, Taro Jr. y Megalodon. Qué habilidad tiene este joven Megalodon. Señoras y señores, el tackle, rebote en cuerdas de Taro, el paso, la resbalada, y ahí está la japonesa que aplica ahora Megalodon. Se viene el tackle ahora por parte de Taro Jr., que viene brincando, lo deja que se vaya en banda y pues toma, cae de espaldas Megalodon y está fuera de él. El joven Megalodon, el debutante de esta tarde. Sean todos ustedes bienvenidos y están comenzando a vernos esta vez por primera ocasión Lucha Libre Entre Nosotros, el canal de lo mejor de la lucha libre del Estado de México. Y les tenemos también por aquí una gran función que asistimos el día viernes. Ustedes la podrán ya estar viendo también aquí en Lucha Libre Entre Nosotros, de Triple A. Ahí vemos el castigo por parte de el Tiburón para Megalodon una vez más. Ahora Crichton, y viene Taro Jr. con ese lazo impresionante, dejando en el piso a Megalodon, que trae, como les decíamos, trae porras, señoras y señores. Ahí viene Black Fly con la doble patada ahí en la esquina para Megalodon. Tenemos al Tiburón, que está sufriendo los embates tanto de Crichton como Taro Jr. Del otro lado, Black Fly castigando a Megalodon. Ahí tenemos a Taro Jr., rebote en cuerdas, el doble tackle y caen los tres gladiadores. Quedan en malas condiciones. Cabezazo por parte de Taro Jr. Y ahora ya se enfrescó en una contienda con Black Fly. Y ahora se van a ver las caras estos dos jóvenes. Más alto Crichton que Taro Jr., pero en cuanto a peso es mayor lo de el joven Taro Jr., que está de regreso. Ahí vemos esa pasada japonesa al salto de parte de Crichton, y pues
una muestra de técnica de lucha libre, que es lo que estamos viendo. Ahí vemos una vez más ese lazo al brazo. De nuevo las patadas voladas por parte de Taro Jr., deshaciéndose de Crichton. Y pues ahora en malas condiciones, fuera del cuadrilátero, Crichton. Ahora viene a la esquina Black Fly, lazo al cuello de Taro Jr. Una vez más vamos a ver qué es lo que hace también ahí Taro Jr. con esa cargada por parte del técnico. La revierte con una ranita. 1, 2, 3, señoras y señores, está eliminado Taro Jr. El ingreso de Tiburón golpeando a Black Fly. Ahora viene el debutante Megalodón. Vamos a ver el tackle. Dobla en peso y en estatura el Tiburón. Está mostrando gran técnica este joven. Lo depositan y otra más. Y en la porra que está aquí justamente al lado de nosotros escucha, retumba en todo el gimnasio Halcón Galáctico. Señoras y señores, estamos muy contentos de llevarles a ustedes esta gran función de Lucha Libre UPM cierre temporada 2019. Estamos viviendo las últimas emociones de este año que estamos a punto de terminar. Y ahí viene Tiburón con ese vuelo, llevándoselo en japonesa. Enorme lo que acaba de hacer el Tiburón. Ahora excelente la patada y ahora el estilo karateka. Va para afuera Megalodón, no lo deja salir Crichton. Ahí vamos de nuevo a Megalodón enfrentándose al Tiburón. El taco o intento de taco no le sale y lo deposita en la lona. Ahora Megalodón está sufriendo Tiburón en contra del debutante. Un poco más de experiencia de parte del Escualo. Ahora la cargada y dejándolo en el ring, esa balita de cañón. 1, 2, 3, está fuera el Tiburón. Ahora vemos a Crichton en contra de Megalodón. Señoras y señores, este duelo luce interesante. El grito de Crichton. No, es mayoría apoyando a Megalodón. Raquetazo de Crichton, le revuelve ahora el Megalodón. Ya le quita la playera y le da el raquetazo. Ahora lo derriba con un solo golpe, con un solo raquetazo a Megalodón. Lo lleva a las cuerdas, el rebote. Lo que viene a hacer Crichton, el tackle a toda velocidad, así derriba Crichton ahora a Megalodón. Vamos a ver qué va a hacer y ahí se lo presenta a su gente. Ya hasta le estaba cambiando Crichton el nombre. Eso parecía foul, señores y señores. Ahí vemos, señores y señores, la cargada por parte de Crichton. Ahí viene el vuelo, plancha el zapito. 1, 2, 3, señores y señores, está fuera el debutante. Ahora sí vamos a ver, señoras y señores, quién es el mero mero, señoras y señores. Black Fly en contra de Crichton. Hace mucho que no veíamos esta contienda. Está sacando también su lado más rudo este Black Fly. Y ahí el ole por parte de Crichton. Se despoja de la playera, el consentido de las damas toluqueñas, Black Fly. Y ahora también no se deja pantallar. De nuevo ahora Fly ahí con la pose. Están mirando fuerzas.
Ahí vemos el raquetazo pega más fuerte. Oh, oh, ustedes lo pudieron escuchar. Ahora le devuelve Crichton. Uno más de parte de Blackfly. Estos raquetazos, esto sí es lo bueno. Ahí vemos el codazo al estilo de Muay Thai. Le regresa una vez más Blackfly. Otro por parte de Crichton. Vamos a ver otra. Uno más. Eso fue directo a la mandíbula. Uno más por parte de Crichton. Y el cabezazo ahora de Blackfly que no se arruga. Y el raquetazo que retumba por todo el gimnasio Halcón Galáctico. Un cabezazo más. Ahí está, señoras y señores, este enfrentamiento en mano a mano para decidir quién gana esta campal que tuvimos en esta primera contienda para todos ustedes. Ahí están los dos tendidos, uno, dos, y el patito estaba contando ya a punto de terminar esta primera contienda a una sola caída. Ahora se define el ganador de esta misma lucha. La patada doble que intentaba Blackfly. Equivoca y Crichton reacciona con ese raquetazo. Ahora el castigo en las cuerdas a la mano. Pide clemencia a Blackfly. Lo lleva al juego de cuerdas. No le conviene tanto a Crichton este tipo de acciones. Ahora vamos a ver qué hace. El raquetazo, no, intento. Se lo lleva bien con ese suplex o medio suplex de parte de Blackfly. Otro raquetazo. Ahora viene, no. Revierte Crichton. Ahí está, una vez más. Va para arriba Blackfly. A caminar sobre las cuerdas, sí. Es lo que no le conviene, como les decía a Crichton. Se lo lleva, lo deposita sobre la lona. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tijeras de Blackfly. Casi lo saca del encordado. Y ahí está Crichton sobre este tapete blanco. Ahí vemos la patada por parte del señor Crichton. Señoras y señores, la cargada de bombero ahora por parte de Crichton. Lo va a llevar a una zambullida samana, depositándolo en el cuadrilátero. Uno, dos, casi se lleva la contienda Crichton. Y le reclama a la gente que por qué no cuenta rápido al patito. Ahí viene otra vez la cargada con giro. Uno, dos, y casi otra vez, señoras y señores. Ahí vemos, señoras y señores, los escarceos finales de esta contienda, esta primera contienda que tuvimos. Y una vez más, no, está sacando su lado más rudo también Crichton. Uno, dos, y casi otra vez. Está pasando con las manos del patito. Hoy está contando más lento que nunca. Ahí vemos otra vez la cargada por parte de el joven Crichton. ¿Qué es lo que va a hacer o qué va a intentar, señoras y señores? Una vez más la zambullida samoana. Ya va una cuarta con esta. Uno, dos, y se volvió a levantar Blackfly. Impresionante lo que estamos viviendo esta tarde en el gimnasio Halcón Galáctico, con esta gran contienda para iniciar esta función. Ahí vemos, se aviva Blackfly. Uno, dos, nada, señoras y señores. Crichton también se bota y sobrevive en esta contienda que inició como una campana. Ahora quedan solamente dos gladiadores. Ahí vemos la cargada una vez más por parte de Blackfly. Señoras y señores, ahí está la cargada con zambullida samoana. Viene a la tercera cuerda Blackfly. ¿Qué va a hacer? ¡La plancha! ¡Dorme! ¡Uno, dos, tres! Señoras y señores, se acabó, ganó Blackfly.
Y así se despiden estos dos gladiadores que nos han regalado una gran contienda. Primero batallando en esa lucha que fue una campal, y ahora pues con este final que nos regalaron, estuvo excelente. Nos vamos a lo que va a ser la segunda contienda de esta noche en el Gimnasio Halcón Galáctico, el cierre de temporada de Lucha Libre ULPM. Comenzamos con esta segunda contienda que nos tiene Lucha Libre ULPM para el cierre de temporada 2019 por el campeonato de tercias de Toluca. Curita del Diablo, Débora y Clarinete, los actuales campeones, se miden a Dragon Extreme, Killer Clown y Matanza. Señoras y señores, estamos a punto de comenzar las acciones. Vamos a ver quiénes son los primeros en aparecer. Ahí tenemos al Dragon Extreme, que se va a enfrentar a Dábura. Mayor estatura y mayor tonelaje por parte de Dragon. A ver, pues, a ver, pide que se midan en ese duelo mano a mano. La toma de referee revierte ahora a Dábura con ese abrazo que pues, intentaba para llevar a rendición a su rival. Ahí lo vemos con ese candado al cuello, revierte y intentaba hacer lo mismo Dragon Extreme. Ahora castiga la pierna Dábura, el campeón, uno de los campeones más bien de esta tercia de los verdugos del infierno. La japonesa que hace ahí también Dábura y el grito de arriba a los rudos. Es una lucha de rudos contra rudos. Y aquí tenemos a Dábura, el apoyo de Matanza. Mientras tanto, pues la gente metida en la contienda. Dragon Extreme, vamos a ver. Ahora Dragon Extreme se va a medir a Dábura. Aún continúa en la misma batalla del derribe por parte de Dragon Extreme. Una vez más, castigando la pierna ahora. El mismo castigo que aplicó Dábura es lo que está sufriendo ahora él mismo. Y de otra para Dábura.
está fuera del cuadrilátero Dragon Extreme. Ahí el Curita del Diablo que lo encara. Continuamos, amigos de Lucha Libre Entre Nosotros. Y les tengo una noticia. Han llegado nuestras gladiadoras que tendremos en la lucha estelar. Guerrera Isis y la Princesa Azul acaban de ingresar a este recinto llamado el Halcón Galáctico. Ahí vemos, señoras y señores, la patada de Laura, dejando en malas condiciones a Dragon Extreme. El relevo que cede ahora Daura a Clarinete. Clarinete contra Killer Clown. Segundo. Los gritos de apoyo para, pues, ambos luchadores, porque la gente está dividida esta tarde en el gimnasio Halcón Galáctico. Las dos tercias traen su porra. Los verdugos son uno de los grandes consentidos de esta, pues, afición del gimnasio Halcón Galáctico. Ahí vemos la toma de referee, revierte Clear Clown. Y ahora una vez más con ese lazo al brazo que le aplica Clarinete, y pues victorioso, grita Killer Clown. Los gritos de apoyo para Clarinete que no se hacen esperar, y ahora sí le grita a la gente. Vemos derribe por parte de Clarinete, una vez más el lazo. No viene otro, señoras y señores. Y pues Clarinete victorioso, señoras y señores, de lo que acaba de realizar. Entra Matanza, pero no ha recibido el relevo de Clear Clown. Recordemos que es una lucha por esos campeonatos tan hermosos de tercias que ostentan los verdugos del infierno. Y los gritos de la gente apoyando a las dos facciones, a las dos tercias. Los actuales campeones, les costó sangre, sudor y lágrimas ese campeonato, porque se enfrentaron a tres gladiadores de gran experiencia, como lo son Striker, el Halcón Sagrado y Zebra Junior, de aquel día 16 de septiembre en el mercado del mismo nombre. Ahí vemos una muestra de técnica de lucha libre y el parado por parte de Clarinete, que ya lo comentábamos la función anterior, con esos equipos que pues presenta el buen Clarinete. Sí, señores, nos recuerda el gran Puma Jerry Estrada. Ahora la entrada del Curita del Diablo, se va a enfrentar a Matanza. El Diablo en contra del hombre que está construido con partes de los difuntos del Pantán Municipal Toluqueño. Ahí vemos el derribe del Curita. Una vez más, la planchita de Matanza, el derribe ahora del Curita. La planchita en corto, una vez más, lo toma de la máscara y se lo lleva, se lo termina llevando. Vamos a ver qué hace el Curita. Ahora el derribe, Matanza con ese lazo. La patada que intentaba el Curita, el nuevo lazo. Y el grito de Matanza que impera en el gimnasio Halcón Galáctico. También pide apoyo el Curita. Es difícil poder escuchar algo más que no sean los gritos de la gente. Esa toma que hace Matanza, ahora el salto del tigre enorme, lo que hace Matanza. Y el Curita aplica la misma, que a pesar de su tonelaje y de su estatura, es muy ágil. Y ahí lo tenemos con ese lazo. Una vez más, ahora la japonesa también por parte de Matanza. La doble patada que intentaban. Y ahí están los dos. Qué gran muestra de lucha libre nos están regalando. Tanto verdugos como la tercia conformada por Dragon Extreme, Matanza y Killer Clown segundo. Ahí vamos a Matanza, que se le brinda a su gente, que se le brinda a su público. Ahí Matanza, que regresa el relevo para Daura, que lo toma ahora
Dragon Extreme, el vuelo por parte de Killer Clown primero. Ya se la lleva a las cuerdas a Clarinete. Se está rindiendo Daura. Ahora Killer Clown que toma ahí la... la rana que hace Daura. 2-3, señoras y señores, matanza. Dragon Extreme. El Killer Clown primero gana en esta primera caída. Ahí está la victoria de la primera caída para esta tercia ruda, que también sus rivales son rudísimos, señoras y señores. Ahora ya pidió los campeonatos Matanza, esas tres caídas. Pues vamos a dar inicio a la segunda caída. Ya los... la tercia conformada por Dragón, Killer y Matanza. Ya se querían ir con los campeonatos, pero es a tres caídas, les recordamos eso. Si se están apenas conectando a esta gran función de Lucha Libre Ulpem en su primera parte para esta... cierre de temporada, pues señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos, porque comenzamos con la segunda caída de esta segunda contienda. Ahora sí, vamos a ver mano a mano, uno contra uno, para iniciar escarceos Dragon Extreme en contra de Daura. Ahí vemos a Daura, ahora se va a enfrentar a Dragon Extreme una vez más. Estamos viviendo el cierre de temporada de Lucha Libre Ulpem. Comenzaron los escarceos entre el señor Daura y Dragon Extreme. Vemos el salto de Daura con ese lazo llevándose a Dragon Extreme. Ahora intentaba lazo al cuello por parte de el dragón. Y el grito de arriba, los verdugos. Los verdugos. Ahora viene al cuadrilátero Killer Clown. Segundo. Ahí vemos a Daura. Frente, se le va a poner al tú por tú a Killer Clown, que le saca un poco más de tamaño y de peso. Ahora sí, pues ya la discusión con la gente.
de parte del Killer Clown. Ahí vemos una vez más el tackle, dejando en la lona a Dabura. La vemos bien con ese derribe ahora por parte de Dabura. Una vez más el lazo, dejándolo pues para lo que viene, esa pues especie de reguilete que hacía Dabura. Hasta fuera de combate el joven Dabura. Ahora ingresa el buen clarinete, este joven rudo que pues creo que cada vez demuestra más que es un gran luchador. Ahora lo vemos con ese lazo, dejando sobre la lona. Killer Clown repite la dosis. Ahora la jarocha, el derribo una vez más, la patada doble para dejar fuera del combate a Killer Clown. La gente pide otra. Ahora viene Matanza, ingresa al cuadrilátero en contra de clarinete, el derribe, el saltito, muy bien, excelente. Estamos viendo una lucha de verdadero campeonato, así como debe de ser, a contralona, con llaves, con movimientos así, nada fuera del cuadrilátero. Ingresa el curita del diablo a enfrentar a Matanza, lazo al cuello que falla. Ahora viene el rebote en cuerdas por parte del curita, el salto que pues manda hasta el otro lado a Matanza, y una vez más le repite la dosis. Ahora el salto, equivoca el curita, el sentón que intentaba realizar Matanza. Ahora viene el lazo al cuello, nada, esquiva bien Matanza, patada doble sobre la humanidad del curita. Ahora regresa Dabura a las acciones, y también viene clarinete al ataque doble. Ahí vemos a clarinete con ese codazo sobre Matanza. Ahí vemos una vez más, ahora el lazo al cuello, dejando en malas condiciones al hombre que cumple años cada 2 de noviembre. Ahora le piden el ingreso para Killer Clown, que hablando de payasos, acaba de ser el día del payaso. Recordemos esto, el cabezazo ahora por parte de clarinete, un castigo en el estómago, y ahí parece un foul. Y del otro lado, el curita con ese cinturonazo que le acaba de aplicar a Dragon Extreme. Ustedes pueden escuchar el grito de la gente en apoyo para los verdugos, uno más ahora sobre Dragon Extreme. Estamos viendo una gran contienda por este campeonato de tercia. Ustedes lo pudieron escuchar, y si no, a ver si se da otro igual. Cinturonazos a diestra y siniestra de estos señores llamados los verdugos del infierno. Y ahí haciéndole foul también a Killer Clown. Y el recordatorio de 10 de mayo de Killer Clown para el Coralillo, que por cierto es el referee de esta contienda. Ahora la doble rodilla, la patada doble también por parte de Dabura. Primero la doble rodilla de este clarinete. Ahora viene el curita del diablo. ¿Qué va a hacer? Pide que lo aleje más. Ahí viene la planchita por parte del curita. Uno, dos, tres, señoras y señores. Está fuera en esa Killer Clown. Segundo. Ahora vamos a ver qué va a hacer el Dragon Extreme. Señoras y señores, el curita en contra de Dragon Extreme, pero están haciendo pues trabajo en equipo estos tres gladiadores, actuales campeones de Toluca. Le vemos, le abren el compás a Dragon Extreme. Vamos a ver qué castigo le trae el curita. Se limpia la bota. ¿Dónde la va a poner? ¡En zona prohibida! En donde están las joyas de la familia, las joyas de la corona. Y ahora le piden al zombie, dicen por ahí, Dabura, que ingrese. Y viene para arriba Matanza. Solo han rendido a Killer Clown segundo. Ahora vemos a Matanza que va a hacer una cargada. No, los dos, doble. Doble press militar, señoras y señores. Sí, ahora sí, y lo depositan
ahí frente a Daura, como si se los hubiera pedido uno, dos, tres, señoras y señores. Parece que pues esta segunda caída ahí termina, ya vendieron a dos, señoras y señores. Los ganadores son los verdugos. A dar inicio a una tercera caída que pues promete ser muy interesante y muy llena de buenas acciones. Ahí piden beso, beso, beso para las aficionadas de la primera fila con estos pues grandes luchadores también, como lo es el Dragón, Matanza y el Killer Clown. Ahí los vemos. La gente pide beso, pero no dicen para quién. Ahí vemos al curita, cómo toma Matanza. También. ¿Cómo toma Matanza el curita del diablo? Ustedes disculpen. Pero ahí lo tenemos, el raquetazo del curita. Clarinete castigando con la cuerda a Dragon Extreme. Del otro lado sufriendo también el Killer Clown. Y ahora viene Curita también maltratando a Matanza. Matanza que está sufriendo. Matanza que sufre. Y arriba Killer Clown y Dragon Extreme también sufren. ¿Por qué? Porque así es la lucha, señores y señores. La lucha libre. Ahí el grito de arriba Toluca y enciende al público. Clarinete. Vamos a Clarinete en contra de Killer Clown, la doble patada sobre el cuerpo de este Killer Clown. Está sufriendo también, ahora ya tomó al Dragón Extreme, el curita del diablo, lastimando el brazo y mordiéndolo también ahí. Ahí vamos a ver cómo suben al Dragón Extreme. Y ahí estamos viendo pues ya una lucha que se está pues inclinando hacia el lado de los verdugos, de los actuales campeones. El sentón ahora del curita sobre el Dragon Extreme. Y ahora le dice que ingrese al Killer Clown. La patada de la cuerda para lastimar a este Killer Clown. Bien, aquí tenemos ahora el castigo que van a aplicar Clarinete y el Daura. La gente está tomando un respiro para más gritos. Ahí vemos, señores y señores, tenemos a Daura en contra, más bien a Daura y Clarinete en contra de el joven Matanza, más bien el señor Matanza. Ahí lo vemos, lo llevan de lado a lado, lo depositan en esa esquinero, más bien en ese poste. Ahí el grito de arriba de los verdugos, señores y señores, el codazo depositando a Daura sobre el cuadrilátero y ahí está la reacción de estos tremendos gladiadores. Ahí se baja Dragon Extreme para perseguir a Clarinete. Se cayó Clarinete con la cuerda. Y el grito de duro. Tenemos en malas condiciones al curita ahora. El raquetazo de Matanza para el curita del diablo. Y ahí lo tenemos frente a la primera fila. El Killer Clown lastimando a Daura ahora con el castigo a los brazos sobre el cuadrilátero. Ahí vimos ese movimiento de
Dragon Extreme para clarinete y Matanza raqueteando al Curita del Diablo. La llave del perro de Dragon Extreme para clarinete. Ahí vemos. Ahora con el cinturón lo toma Dragon Extreme. Vamos a ver. Vamos a ver. Silencio. Y ahí está. El golpe en la espalda para clarinete, que termina muy adolorido tras este accionar por parte del Killer Clown. Ahora quema para arriba. Daura y el Curita. Vamos a ver ahí Matanza, que deposita en la tercera cuerda al Curita. Y también reparte cinturonazo para Daura, Killer Clown. Ahí va. Se golpe, señoras y señores. Vamos a ver qué va a hacer. Ahora sí, señoras y señores. Retumbo todo el Curita. Mientras tanto, pues Daura y Clarinete están planeando una estrategia para reaccionar en esta tercera caída. No se les pueden ir así de las manos estos campeonatos, que les costó bastante, bastante ganar. Ahí vemos a Clarinete, que está de regreso. Pero pues al momento de reingresar con la patada ahí sobre las cuerdas, vamos a ver qué van a hacer. Depositan en las cuerdas, viene de regreso. Y la pasada para depositarlo sobre la lona. A ver, patada doble sobre el clarinete. Un grito de duro, duro, duro por parte de la porra. Ay, señoras y señores, continuamos con esta contienda por los campeonatos de tercias. Dragon Extreme, que se lleva la rechiva del público. La doble patada por parte de Daura. Ahora vemos una patada más de Killer Clown. Ahora viene Clarinete, la doble patada, bien depositando sobre las cuerdas a Killer Clown. Ahora Clarinete, que es el que sufre el embate de Matanza. Matanza, que sufre con el Curita. Vamos a ver qué pasa. Viene, cada quien toma a su pareja, como en el baile. Y ahí el tackle de el Curita. Después ¡foul, señoras y señores! ¡Ese foul estuvo clarísimo! ¡Lo vio el Coralillo! ¡Y va a descalificar, señores y señores! ¡La victoria! ¡Y reteniendo los campeonatos! ¡Los verdugos del infierno! Ahí está, señoras y señores, retienen los campeonatos los verdugos. Estamos despidiendo esta segunda lucha que les traemos, el lucha libre entre nosotros, de lucha libre Ulpem. Y ahí Matanza está pidiendo algo. Vamos a escuchar palabras de estos dos contendientes que se están raqueteando. Ya se quitaron la playera los dos. Ahí vemos a Curita
en contra de Matanza. Y ahí se están dando, y Killer Clown, que pues se mete con todo. Están molestos con el, con Matanza, con ese Killer Clown y Dragon Extreme. Señores y señores, en una descalificación es en donde terminan perdiendo por ese gran error los de esta tercia que conformaron esta noche estos grandes rudos. Y ahí ya está presente el sexto regidor de Toluca, el licenciado Eric Omar Mandujano Romero, que va a hacer entrega de los campeonatos. Vamos a escuchar el Curita del Diablo. ¡Qué pinche maldito de campeón! Bueno, señores y señores, ahí sí vamos a escuchar al Curita. Demandas demasiada experiencia, cabrón. Y más, hoy que fue una lucha de campeonato, vienes y así quieres ganar, cabrón, con un faul. Y todavía tienes el cinismo de taparme para que te cuente. Ya, señores y señores, lo que le acaba de decir Matanza al Curita del Diablo. Y va a haber respuesta, ¿eh? Ya tomó otra vez el micrófono al Curita. Mira, tú lo acabas de decir, cinturón mugroso, pero entonces, ¿para qué pediste una revancha, cabrón? ¿De qué te sirve a ti estar con ese cuerpo de pinche tronco de amarraperros si no me sirves para nada, cabrón? Y cuando quieras, sea tu máscara contra mi máscara, sea tu carrera contra la mía, sea una lucha libre, encadenados, como quieras, este chamaco te va a partir completamente tu máscara. Bueno, pues le dijo que su mamá va a estar muy mal. Ahí siguen los raquetazos entre Matanza y el Curita. No han podido entregar los campeonatos, señoras y señores, y se está determinando ahora sí el triunfo. El señor. Ya hubo un reto, vamos a escuchar a Matanza. Pues ahí está el reto, vamos a ver qué nos dice programación, porque nuestra próxima función es el 5 de enero, festejando a todos los niños. Ahí está, señores y señores, los campeones, con el brazo en alto, acompañados por el regidor. Ahí está la imagen de los ganadores. Pues señoras y señores, despedimos esta primera parte, pues que termina calientita entre Matanza y el Curita del Diablo. Bien, señoras y señores, pues nos despedimos, continuamos con esta segunda parte que viene más adelante y vamos a iniciarla con bombo y platillo, ustedes lo verán. Continuamos y muchas gracias por ver esta primera parte de Lucha Libre entre nosotros.